queríamos hablar de dos casos, el 5 de este mes, en Nazarre y Nazca secuestran a una persona de 72 años de edad. Esta persona tiene un taller mecánico y usaba un ardid que se había roto un auto para acceder a esta persona. Lo concreto que cuando ella sale a la calle a ver el auto que supuestamente estaba roto, la encañonan y se la lleva secuestrada. Esto fue a las 2 de la tarde. A las 7 de la tarde comienzan los pedidos de dinero. O sea, evidentemente se estaba en presencia de un secuestro extorsivo. La familia hace la denuncia y comienza a trabajar en la unidad federal de investigación de secuestros extorsivos que tenemos en Policía Federal. Comienza el gerenciamiento de la negociación y ya en la madrugada le ordenan a un familiar que se traslade a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Circula por distintos puntos, lo concreto que convergen todos en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. Y ahí, en el momento donde esta persona tenía que entregar 150 mil pesos, el familiar se constituye en un lugar descampado. Y bueno, lo concreto es que el personal de secuestro extorsivo detectan que ya esta persona había sido liberada, la persona secuestrada, que es una persona mayor de 72 años, insisto. Y ahí, teniendo en cuenta que ya estaba preservada la vida de la persona secuestrada, intervienen, detienen en primera instancia a tres de los secuestradores, secuestran un arma, se inicia una persecución, un enfrentamiento armado, se dan a la fuga en un automóvil Ford Ka. Para que se detenga hubo que investirlo, la única forma, por caminos laterales y de tierras, en el descampado en Virrey del Pino, donde pueden ver donde esta persona después se encuentra con su hijo, un momento muy, muy lindo, porque bueno, se logró liberarlo con vida. Y la detención en primera instancia de estas tres personas. Había datos, información que la banda era más amplia. Se hicieron cuatro allanamientos más y se detuvieron a tres miembros de la banda que restaban detener. O sea que para nosotros, del Ministerio de Seguridad y de la Justicia, aquí intervino el fiscal Dilelo de Capital Federal, la banda está desarticulada, son seis personas detenidas, cuatro de nacionalidad paraguaya y dos argentinos. Es una organización bastante sofisticada. Acá hubo inteligencia previa, hubo quien lo secuestró y hubo quien lo estuvo reducido en una casilla. Nos llamó la atención, el extenso del tiempo fue a las 14 horas y se resolvió a las 5 de la mañana. En lo que va de este primer trimestre del 2019, tenemos en promedio mensual 4 secuestros por mes, cuando en el 2017 eran 24. O sea, fíjense lo que ha bajado en términos estadísticos este delito tan, tan complejo y que nos preocupa tanto. Así que felicitar nuevamente a la Policía Federal. Espero que sigamos por esta vía. Y por otro lado, le queremos comentar que durante toda esta semana hicimos casi 100 allanamientos, 102 procedimientos y allanamientos en distintas partes del país. Este secuestro es el último secuestro que se hizo en el barrio San Sebastián, en la zona de Quilmes. También se operó en el barrio que se conoce como Villa Hidalgo, en la zona de San Martín. Y en total llevamos 62 detenidos, todos narcotraficantes y vendedores de drogas en distintas partes del país. En Rosario, Córdoba, San Luis, Catamarca, Mar del Plata, Gran Buenos Aires y Capital Federal. Se secuestraron 60.000 dosis listas para comercializar, 60.000 dosis fraccionadas de cocaína, 68.000 dosis de marihuana. Insisto, con los 62 detenidos, no consumidores. En Rosario, este fin de semana también, se hizo un gran procedimiento donde terminó detenida una concejal con cargo vigente y también otros 7 detenidos, incluso su hijo, todo involucrado en la venta de estupefacientes, sobre todo marihuana. En un procedimiento previo a los allanamientos, se interceptaron 2 vehículos y uno de ellos llevaba 55 kilos de marihuana en dirección a Rosario. Y si en la investigación aparecen funcionarios, policías, gendarmes, lo que sea, se lo va a detener y se lo va a entregar para que la justicia lo juzgue. Como pueden ver, estos procedimientos indican claramente que el Estado, a través de las fuerzas policiales, las fuerzas federales, estamos presentes y es una premisa que tenemos de, insisto, combatir el narcomenudeo. Estamos y vamos a seguir estando presentes.